Tema. Sí, totalmente. Sí, porque nos vamos a otro tema que generó polémica en las últimas horas. El Frente Amplio y en algunos de sus voceros en particular, entre ellos el diputado Gerardo Núñez, cuestionaron muy duramente la decisión del Ministerio de Defensa de comprar dos aviones Hércules justamente a España. Y Gerardo Núñez ha dicho que analiza convocar al ministro Javier García para pedirle explicaciones por esta compra que se saldó en 22 millones de euros por los dos aviones. Estamos en contacto justamente con el diputado Gerardo Núñez. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien. Gracias por recibirnos. ¿Finalmente va a convocar al ministro García por la compra de los dos aviones? Mira, eso lo estamos analizando. Los compañeros que integramos la Comisión de Defensa de Diputados, Rodríguez y yo, estamos evaluando, estamos en la etapa de juntar información. Ahora en estas horas se va a estar desarrollando una convocatoria en el Senado, muy importante para nosotros, que tiene que ver justamente con la salud, con la crisis sanitaria que estamos atravesando. Si mal no tengo entendido, para la primera semana de enero va a estar participando el Ministro de Salud. Y bueno, hoy estamos todos enfocados allí, justamente intentando solicitar respuestas frente a un tema que nos genera mucha preocupación. Obviamente no es un tema para politizar, pero sí es un tema para reflexionar, para generar los mecanismos que, bueno, vayan evacuando la preocupación que tiene el Frente Amplio, pero entiendo una gran parte del país, frente a la ausencia de un plan de vacunación. En concreto, respecto a los aviones, obviamente para nosotros estamos frente a una compra que lo primero que surge es sumar oportunidad. Estamos en una situación económica realmente complejísima, estamos en una situación donde hay miles y miles de trabajadores que han perdido su empleo, que están en el seguro de paro. Me volcaba el dato el otro día que se dieron más de 8 millones de platos de comida a las ollas populares y el gobierno, bueno, define en este contexto gastar 22 millones de euros para la compra de dos aviones. Eso es lo primero. Lo segundo, hay que ir a los aspectos de carácter más técnico y hasta jurídico, ¿no? Esta polémica que se dio en torno a las garantías de los aviones. Cuando yo salí a manifestar que estos aviones no tenían garantía al gobierno español, no fue un invento mío, ni del Frente Amplio, ni de nadie que quiera perjudicar al gobierno. Lo hizo la misma asesoría de la Fuerza Aérea, que supongo que algo de aviones debe entender, la asesoría jurídica me refiero, en donde advierte con total claridad la falta de garantías del gobierno español sobre estos aviones. Lo mismo hizo luego la asesoría jurídica notarial, una advertencia del Ministerio de Defensa Nacional, y finalmente el voto discorde del Tribunal de Cuentas, que recoge estos planteamientos en cuanto a las dudas que genera este hecho de no contar con las garantías del gobierno español. Sí, a propósito de ese punto, dos aclaraciones que hacía García. Primero, que ya había habido compras en el anterior, creo que el ministro García citó una de 2014 a Portugal, donde se hacían compras en la misma, con la misma modalidad, ¿no? Eso que a lo que se refiere sin garantías, que es una modalidad de compra de así como está. Nosotros nos encargamos de dártelo tal como está, te lo hacemos llegar, pero a partir de ahí no nos ocupamos. Eso por un lado. Y lo otro es que, justamente, el informe del Tribunal de Cuentas es el discordante. En realidad hubo una mayoría simple, pero una mayoría al fin que estuvo a favor de la compra, ¿no? Sí. Sobre lo primero, está bien lo que dice el ministro García, es así. Ahora, a mí me parece un argumento muy pobre que se diga que como se hizo antes, y bueno, puede llegar a estar mal, si se hace hoy, está bien porque se hacía así antes. Bueno, a mí me parece un argumento realmente vulgar. Me parece que no es la respuesta que merece hoy el Uruguay. Sobre todo cuando este gobierno, cuando era oposición, realmente generó escándalo público sobre la compra de aviones. Por ejemplo, el avión multipropósito presidencial que valió 1 millón de dólares frente a estos 22 millones de euros.
Sí, la pregunta que a mí me surge sobre la compra que hizo el gobierno del Frente Amplio en 2014 es si esa estuvo mal o en realidad es una modalidad que habitualmente se aplica, porque también se hablaba de que las garantías en realidad no las tenía que dar el gobierno español o quien entrega el avión, sino el fabricante, que en este caso es Estados Unidos, que había validado la venta, lo cual se decía, bueno, en realidad es mucho mejor la garantía que otorga el fabricante de Estados Unidos que la que eventualmente puede dar España, que en definitiva no fabricó el avión y no tiene el conocimiento como para garantizar que efectivamente va a funcionar bien la aeronave. Claro, acá es un componente de varias cosas. Lo del 2014 además tenía otras garantías hacia adelante que el mismo texto que colgó el ministro García lo dice con toda claridad. De hecho, en estas ofertas que hubo de aviones para la Fuerza Aérea, para el Estado uruguayo, según me informan, también hubo empresas que otorgaban determinadas garantías hacia adelante de los aviones, no solamente del fabricante, sino de quien estaba vendiendo el avión, el artefacto. O sea que ahí vamos a un elemento importante. Después está la parte, digamos, llamémosle más técnica, y es, bueno, ¿cuándo se le hicieron estas revisiones a los aviones? Yo sé que en el 2023, porque eso es parte de una respuesta que se me dio a un pedido de informe que hicimos junto al compañero en Somalá, que en el 2023 habría que realizar una de las inspecciones que se llaman las inspecciones mayores, que como base tiene un gasto de 2 millones de dólares cada avión. O sea, bueno, esa inspección, calculamos nosotros que es la inspección OCMA que se hace en Portugal, se hace cada un tiempo prudencial y sobre todo más en los aviones que tienen tantos años de funcionamiento, estos tienen casi 50 años, bueno, implica un costo realmente muy grande. ¿Cuál fue la última? ¿Cuál fue el resultado de esas inspecciones? Porque ustedes lo vieron, lo vi yo, lo vio todo el Uruguay. En España, la propia Fuerza Aérea, el Ejército del Aire Español, los medios de comunicación hablaban de que iban a jubilar los Hércules. Así eran los títulos de muchos medios de prensa en España. Y resulta que Uruguay va y compra esos aviones jubilados. Claro, cuando uno dice se jubila, ¿quiere decir que se van a morir el otro día? No. Pero uno está diciendo que sea una etapa realmente de su vida, que su uso va a ser realmente mucho menor. Es cierto que se le hicieron algunos ajustes técnicos que le van a extender las horas de vuelo hacia el futuro, eso es así, es real, pero lo que nosotros decimos es que claramente estamos hablando de aviones que tienen casi 50 años, que se le tuvo que comprar además un paquete de repuesto, que tiene un nivel de mantenimiento muy caro para las circunstancias actuales de hoy. Y si vamos también a lo técnico y al debate que tenemos que generar, es que otra de las publicaciones que había, y por eso nos comunicamos con España con legisladores españoles para conocer los pormenores del asunto, era la diferencia de precio. Bueno, una de las explicaciones que da el ministro, esta diferencia de precio entre los que compró Uruguay y los que compró una empresa norteamericana, Uruguay los compró más del doble, es que se trata de aviones cargueros, cargueros y tanqueros. Bueno, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, además de la autonomía de vuelo que estos aviones tendrían, ¿es necesario que Uruguay tenga aviones en este contexto que puedan abastecer en vuelo a otros aviones? ¿Qué circunstancias están planteadas en Uruguay para que eso se tenga que desarrollar ahora, en este momento, en este contexto en Uruguay? O sea, ¿qué escenario nos estamos imaginando para que tenga que despegar un avión Hércules y tenga que abastecer en nuestro territorio a otros aviones uruguayos que estén haciendo maniobras, no sé, durante tantas horas que necesiten realmente este tipo de cargas en vuelo? Núñez, una pregunta que ahora usted roza, que si Uruguay necesita estos aviones, es, ¿ustedes creen que Uruguay necesita tener aviones de transporte en la Fuerza Aérea? Porque el Hércules que estaba en servicio y que acaba de ser desafectado, llevaba muchísimos más años, está realmente al borde de su vida útil, y para poder seguir volando necesitaba ser sometido a una inspección mayor, que según tengo entendido ya había sido definido por el gobierno anterior, por el ministro Ballardi, que no valía la pena hacerla porque costaba más de 9 millones de dólares y se había decidido desafectar ese Hércules. Entonces estaba ante la disyuntiva de, bueno, si no se va a invertir 9 millones de dólares porque hacerle esa inspección mayor a un avión que ya estaba muy cercano ya al fin de su vida útil, no valía la pena. Estaba la disyuntiva de, bueno, la Fuerza Aérea necesita o no necesita tener aviones de transporte como ha tenido desde que están los Hércules en servicio. Y en ese sentido es que ella se la compra. Es decir, la pregunta es, ¿ustedes creen que la Fuerza Aérea
tiene que tener aviones de transporte? Sí, claro, obviamente. Por eso nosotros dijimos que el objetivo estratégico lo compartimos. Lo que estamos hablando es de la oportunidad y luego de la elección de la compra. Ahora, y eso es lo que estamos cuestionando. En ese sentido, perdón un segundito, el gobierno lo que dice es que la decisión de desafectar el Hércules anterior y no gastarle 9 millones de dólares en esa inspección ya había sido tomada por el gobierno anterior y que el gobierno anterior se encaminaba a solucionar ese problema arrendando en un sistema de leasing otro Hércules que iba a salir 6 millones de dólares por año durante 6 años, lo cual lleva a 48 millones de dólares. En ese sentido, comprar dos a 22 millones de euros sería más económico y no es un leasing, es una compra que Uruguay se la quede el avión. A ver, el Frente Amplio lo que hizo fue explorar alternativas. No llegó a ninguna conclusión. Eso es lo primero. Acá el que se tiene que hacer cargo de la compra y las explicaciones actuales es el actual gobierno, ¿verdad? Porque el Frente Amplio inició el proceso de exploración. Inició y comparte este objetivo estratégico de que la Fuerza Aérea tenga, obviamente, los elementos indispensables para poder desarrollar sus tareas. En eso estamos totalmente de acuerdo. Vuelvo a insistir, la oportunidad, en este momento, en este contexto, se tienen que gastar 22 millones de euros para aviones que tienen más de 50 años, casi 50 años de uso, que tienen garantías que están en cuestión, que tienen además capacidades que tal vez no son las capacidades que el Uruguay necesita hoy. Bueno, eso es lo que tenemos que discutir. Si había dos aviones por 5 millones y medio de euros de cada uno, ¿por qué no se compraron esos aviones en vez de comprar los tanques que yo decía recién? Son para abastecer en vuelo, entre otras cosas. ¿Para qué quiere Uruguay hoy abastecer en vuelo? Entonces, sí, bueno, sí, hay muchas interrogantes que hay sobre este tema que hacen a la oportunidad, que hacen a los recursos que tiene Uruguay, justamente, que son limitados, que son pocos, que no tenemos realmente millones de dólares ni de euros para tirar por la ventana, y parecería que esta compra, bueno, es eso, es tirar recursos que el Uruguay tiene, que precisaría para otro montón de cosas, y que hoy no se están utilizando. Porque además, Núñez, según el gobierno, por un lado, usted citaba publicaciones españolas que dicen que se jubilaban los Hércules. Hay una publicación de otra publicación llamada Gaceta Aeronáutica de España que habla que tienen 17.000 horas de vuelo y que tienen un remanente largo de horas de vuelo porque un Hércules puede volar 40.000, 60.000, es decir, que tienen un trecho más. Y respecto al precio, esos dos que se vendieron más baratos a Estados Unidos, según el gobierno, quizás sea un buen tema para que lo planteen en la comisión y quede aclarado para todos, según el gobierno, esos que se vendieron más baratos van para repuesto, para desguace, no están en condiciones de volar, no están volando. Y los que están volando se vendieron a Uruguay 2 y a Perú 2, y según el gobierno, Perú pagó un poco más caro que Uruguay. Sí. A ver, por lo que yo tengo entendido, esa información que hemos estado recolectando, son 6 aviones que se le vendieron a la empresa norteamericana. Hay algunos que no estarían en condiciones, digamos, de vuelo y otros que sí. Esa es la información que tenemos. Uh-huh. Pero además, la explicación esta de la diferencia de precio la dio el ministro el otro día, en una entrevista, en una radio, creo que fue el miércoles pasado, la dio él, ¿no? O sea, esa explicación de la diferencia de precio es por la cantidad de horas de vuelo que le quedaba a cada uno de los aviones y por esta diferencia puntual que los aviones que compró Uruguay eran tanqueros cargueros. O sea que esa es una apreciación que hizo el propio ministro. Uh-huh. Le cambio de tema, Núñez. Hoy hablaba de que se va a analizar el tema de las vacunas. ¿Cómo lo están viendo desde el Frente Amplio? Y yo, primero que nada, con mucha preocupación, porque lo que se está viendo es que hay un plan de vacunación en la región, de distintos países. Hay algunos que ya empiezan a vacunar en las próximas horas. Y Uruguay, lamentablemente, no tiene un plan de vacunas. Acá lo que hay que decir con toda claridad es que no hay hinchadas a favor de una vacuna o de otra vacuna. Yo ayer comentaba esto un poco porque a veces parece que se minimiza la discusión a tal nivel que realmente es llamativo, por un lado gracioso, pero por otro lado es penoso, ¿no? Que alguien, no sé, yo ayer me alegré cuando escuché al presidente de Argentina que lo que hace es, bueno, intentar ayudar a Uruguay, a Bolivia, a encontrar un camino para acercar las vacunas. Yo me alegro de esa situación. Si la vacuna es con la vacuna rusa, si es con la vacuna norteamericana, si es con la que están probando en Alemania, eso yo creo que hoy realmente importa poco.
Acá lo que quieren los uruguayos y las uruguayas es salir lo más rápido posible de esta situación de urgencia, cuidarnos hasta que no tengamos la vacuna, porque es real que mientras no llegue hay que cuidarse a extremo, hay que cumplir con todos los protocolos sanitarios, hay que intentar estar lo menos posible expuestos al contagio, pero el gobierno mientras tanto debe dar realmente con seriedad y con responsabilidad un horizonte de trabajo futuro que parece hoy no estar. Y por eso les comentaba al principio de la entrevista que Uruguay va a estar, o mejor dicho, que el Frente Amplio va a estar pidiéndole al Ministerio de Salud Pública que participe de la Comisión de Salud, justamente para explicar cuál es el proceso de compra que Uruguay está llevando adelante, cuáles son las negociaciones que está llevando adelante, cuáles son las medidas que se están aplicando o se van a aplicar en el futuro, sabiendo que todo indica, las proyecciones lamentablemente epidemiológicas indican que vamos a un escenario mucho más complejo en el mes de enero, con mayores dificultades. De hecho, a mitad de enero, donde se estima que va a ser un pico muy importante de contagios y de casos, sobre todo por lo que han sido las fiestas, por lo que van a ser las fiestas, porque bueno, la gente se junta, se reúne igual. He visto en las últimas horas algunos informes que también hablaban, me parece a mí, una cosa importante, que ha bajado la movilidad, pero de todas formas sigue existiendo, sigue transitando. Entonces, bueno, vamos a ese escenario. Frente a ese escenario, ¿cómo va a actuar el gobierno? ¿Qué medidas sanitarias se van a aplicar? ¿Qué medidas económicas se van a tomar para que aquellos uruguayos que están pasando por situaciones de mayores dificultades económicas, bueno, tengan un respaldo económico del Estado para sobrellevar de mejor manera tanto los aspectos de salud como los aspectos económicos? Núñez, la comparecencia que están pidiendo entonces del ministro Salinas en la Comisión de Salud, ¿cuándo tendría lugar? ¿Cómo serían los tiempos? Eso lo están conversando los compañeros y compañeras del Senado, por lo que me han planteado, seguramente sea para la primera semana de enero, luego de las fiestas, porque bueno, no por el Frente Amplio, sino por parte de la coalición no tenían para estos días disponibilidad de ir, pero sé que se está trabajando para la semana siguiente. Y esto es muy importante porque la presencia de un ministro en el Parlamento no es para que vaya y se lo cacotee desde la oposición en este caso, sino es para que vaya, informe, ponga arriba de la mesa la planificación, se discuta, se intercambie, se converse sobre las distintas alternativas. Entonces, realmente creo que va a ser una instancia importante que ojalá sirva para, bueno, bajar esta situación de tanta preocupación, de tanta ansiedad que ha generado en el país y que genera esta crisis sanitaria. Decías recién, o hace unos minutos, que importa poco cuál es la vacuna que finalmente termina llegando. Digamos, lo importante es que llegue y que se hagan las gestiones necesarias. De todos modos, me imagino que sí están siguiendo desde el Frente Amplio por cuál opciones se termina inclinando Uruguay, porque ahí hay todo un tema de validación. De hecho, Argentina estaba iniciando la vacunación con la rusa, que no tiene las validaciones en Estados Unidos o en la Unión Europea, que eran los criterios que se había fijado Uruguay a falta de una entidad para validación nacional, ¿no? Obviamente que acá lo que tiene que haber es, más allá del origen del fabricante, es que sea efectiva y que ayude a combatir la pandemia. Ese es el objetivo. Después hay todo, como en todos los asuntos vinculados a la salud, y yo diría que a la actividad humana, hay disputas económicas, hay disputas jurídicas, políticas, multinacionales, que Uruguay no debe estar en el medio de esas disputas ni tomar partido por ninguna, porque bueno, si la vacuna rusa la están aplicando en Rusia, está teniendo efectos positivos, bueno, yo creo que eso debería alcanzar. Los intereses que tenga Estados Unidos, que tenga la Unión Europea, bueno, tendrá cada uno sus razones, y por eso digo, yo no me cierro a priori a ninguna de las vacunas. Si la vacuna se termina definiendo la compra de la vacuna norteamericana, bienvenida sea. Si demuestra que es efectiva y que ayuda a combatir la pandemia, bienvenida sea. Si es la que se está trabajando en el ámbito de la Unión Europea, de Alemania, de otros países, bienvenida sea. Yo creo que lo que tenemos que intentar en este caso, primero, es ayudar a resolver una situación que claramente está desbordando al actual gobierno. Esa es la impresión que genera. La semana anterior incluso hubo una remoción de un encargado del Ministerio de Salud Pública justamente por este tema, o sea que es algo que está generando dificultades. Salían también en algunos medios de prensa de que esa decisión no había sido tomada en exclusivo por el funcionario que finalmente fue
desafectado, sino que habría tenido la anuencia o el aviso previo hacia el ministro y hacia su secretario. Eso no lo digo yo, fueron versiones de prensa que salieron la semana anterior. Entonces, lo que hoy precisa el Uruguay es un plan de vacunación urgente. Que ambos lo han negado, ¿no, Núñez? ¿Cómo? No, tanto Sargent, que tanto Sargent como Salinas han negado haberle dado el visto bueno. Pero digo que es parte de la polémica. Yo en ese embrollo hoy no me interesa meterme, creo que no nos tenemos que meter en ese embrollo. Lo que sí nos tenemos que meter es en cómo resolver la situación por la cual está atravesando Uruguay, que creemos está siendo desbordado la capacidad de acción, de articulación del gobierno. Se manejó muy bien al principio de la pandemia, porque hay que reconocerlo desde el punto de vista sanitario. De nuestro punto de vista, faltaron un conjunto de medidas, sobre todo económicas, para paliar la situación económica que se estaba llevando adelante en conjunto con la pandemia. Ahora estamos en una situación realmente crítica y lo que piensa, lo que necesita el Uruguay, entiendo yo, es que todos los actores políticos, sociales, culturales, periodísticos, bueno, pensemos en cómo salir de esta situación. Ahora, el gobierno tiene que escuchar a la oposición. El gobierno tiene que escuchar a la principal fuerza política del país. Acá han faltado caminos de diálogo, han faltado espacios de intercambio de posiciones. El Frente Amplio ha puesto arriba de la mesa su conocimiento técnico. Hay muchos compañeros y compañeras que están trabajando hace meses en la recopilación de datos, en la búsqueda de información, en hacerse de elementos científicos, de carácter técnico-científico, muy importantes, de mucha relevancia académica, para contribuir a la situación. De hecho, hay una comisión que está funcionando en la órbita del Frente Amplio con expertos en esta materia, que todos los días están nutriendo información y de proyección futura, justamente para estar al tanto de lo que está sucediendo y para ir colocando propuestas que vayan en función de las necesidades que Uruguay hoy tiene. Gerardo Núñez, muchas gracias por esta entrevista. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Nosotros vamos